Bueno, soy Axel Sierra Dan Esperanzas y acá estoy para Cuatro al Hilo. La banda la empezamos a formar con Pablo Carnarium, o sea, Pablo de Lovalle, guitarrista fundador de Carnarium, en el año 2003, mediados de 2013, o sea que ahora estamos cumpliendo 7 años. Con él empezamos a armar, juntamos algunos un par de temitas y ahí empezamos a incorporar a la gente. El primero que se nos sumó fue el guitarrista que está ahora, que es fundador también, lo que se considera, Eric Trota. Luego de eso empezamos a buscar el resto de miembros, ahí cayó Gustavo Arambich, todos lo conocemos, que es el que hace el fanzine Templarios, actual baterista de Carnarium. Con él vino el tecladista de la banda, que es Gerardo Arenante, y ahí empezamos el largo y duro camino de conseguir bajista. Con el tiempo, bueno, Pablo decidió que el tiempo que le llevaba a Carnarium era demasiado como para poder dividirlo en dos bandas, y se hizo un lado, y bueno, ahí decidimos que con una sola guitarra era más que suficiente como para tener una base sólida. Más es una banda Esperanza que tiene muchas cosas de teclado, de melodías, así que bueno, nos quedamos en esa formación. Y bueno, después de mucho renegar, conseguimos un bajista, que es el bajista actual, que se llama Ariel Hausby. Poco de antes de eso, de esa incorporación, Gustavo también decide irse de la banda por cuestiones de que personales, así que bueno, estuvimos un añito y medio, dos, con un amigo que nos hacía la gamba y con un sesionista que es Federico Mele, de Frater, que nos hacía la gamba para tocar en vivo. Y ahora, hace muy poquito, al principio de este año, se incorporó Hernán Mantearena, que es el baterista estable de la banda, con el que estamos tocando en todos los shows que estamos dando ahora. Influencias. Esperanzas es una banda que considera que todo puede ser heavy metal. Tenemos influencias de Judas Priest, Angra, y también van a encontrar en nuestro disco instrumentos autóctonos como, por ejemplo, charango, siku, quena, quenacho, alguna que otra parte en medio con también van a encontrar instrumentaciones del tipo africana, de percusión, violines, pianos, violas, chelos. Es un disco muy variado en donde buscamos que cada tema tenga un carácter distinto, que cada tema guarde una esencia distinta. Eso es Esperanza, creo yo, el poder confabular muchos estilos en un solo estilo que tanto queríamos que se quede. Esta me la sé. Bueno, lo del tema del catalán es muy sencillo. Mi papá era catalán, mi vieja es hija de catalanes, y bueno, yo aprendí a hablar catalán y después castellano, cuando me llevaron a la escuela de jardín infantes y empecé a hablar catalán verborrágicamente. Y dijeron, ¿qué le pasa a este pibe? No, es mi marido y yo hablamos catalán, dijo mi mamá. Y el nene, estamos en Argentina, señora. Bueno, entonces aprendí a hablar castellano. Entonces siempre fue como una cosa, que es un idioma que yo quiero mucho y que me gusta mucho. Entonces les propuse a los pibes, che, si hacemos un bonus track y lo hago en catalán, ¿qué onda? Entonces dijeron, dale para adelante, total, mal no nos va a hacer. Y bueno, y le dimos y lo hicimos. Y lo metimos en el disco como bonus track, para, bueno, qué sé yo, mandar el disco a España y por ahí quizás tener un elemento más de seducción para el que compra el disco, para el que lo escucha, para enganchar a otro público que por ahí en castellano no se enganchaba tanto. Entonces el disco también van a poder ver que, y escuchar sobre todo, que fue masterizado en Finlandia, en los estudios Finbox, por Mika Kusila, que es el técnico de mastering de Stratovarius, Chill of God, Sonata Ártica y todas las bandas del estilo que recrea Esperanza, el power metal, el heavy metal más rápido. Y eso le dio un acabado al disco
que a veces es muy difícil darlo uno mismo cuando uno es el técnico de grabación y el compositor y el ingeniero de mezcla. Entonces está bueno que lo agarre otro y le dé un toque distinto, ¿no? Porque acá este disco lo grabamos con Gerardo Benante, que es el tecladista, lo mezclamos juntos y bueno, y está bueno que alguien más te dé una última apretada de tornillo, porque vos ya tenés una cosa en la cabeza y vas siempre para el mismo lugar. Entonces eso nos permitió lograr un sonido por ahí más compacto y, si se quiere, más, más pro, calculo yo. Bueno, con respecto a la vuelta de Imperio, nunca fui convocado, pero si me hubieran convocado yo hubiera dicho no, ya que esté en este proyecto, que es Esperanza, que yo considero que es la banda que siempre quise tener, con los compañeros que tiran para adelante, y bueno, y calculo que no se me llamó también porque las asperezas que en el pasado hicieron que nos separáramos no se han pulido aún, o sea, existen, por lo menos de mi parte, y bueno, cuando el clima no es propicio a una banda, ¿para qué forzarlo? ¿En función de qué? ¿Del dinero? ¿Para qué? Esto es metal, nadie se va a hacer rico. Entonces, es al pedo. Y creo que por una cuestión de autenticidad mía, yo no hubiera dicho que sí, por más billete que hubiera. Porque así me manejo yo, qué sé yo. Cada uno que haga su análisis y lo que le parezca. Pero a mí no, ni van desesperando. Un aguante y muchas gracias por la nota para la gente de Hermandad 5.